Yaga Pudi Gatsaga, Wa Neva Paditan Samay, Katari Batsigi Yantan, O Juanitan Yahaga Merango. Imamande, Visoga, Wa Vichego, Wa Roposni, Yegi Damago, Hongaman, Yegi Damago, Yegi Damago, Hombarakum. Thank you.
Te conoí pequeñito, ¿sabes? Y como dije, que te encuentro como dije, así se saluda aquí en nuestro pueblo del Valle del Mexitlán, el pueblo otomí. Que por muchos años nuestros antepasados aquí han existido. Este es el pueblo del Valle del Mezquital, donde habitan los ñañu. Así nos hemos autonombrado, aunque para varios somos otomíes, lengua que viene del náhuatl. Nosotros queremos hacer que prevalezca nuestra lengua, nuestro idioma, por eso nos hemos identificado con ese vocablo, ya que ñañu significa el que habla con aspiración. Para nosotros es lo más importante, que nos identifiquemos de que somos aborígenes, de que aquí nacimos, de que aquí están nuestros abuelos, de que ellos nos dieron una cultura y que tenemos que reconocer esa identificación. Ajá. Nepun ba fa kan ta ti de kwanda ste he. Ah, de ko eso es es es. Ajá. Pa de ni mantene. Ajá. Ta de da de mena. Dengin chu ti dengi ba tien bi tengi pa he. Ke si rong fa di ho ki. Ta ke si rong fa. Ki rong fa. Ajá. Ni pe di ta di. Si ta di nga ti. Ha ni ki. Ajá. Ta di ra so ke di pa ni de yu es ti. Ajá. 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 Así que no, si yo con él, si vete, ya le voy a coger un día antes. Ah, pero más, ya vas a ir para Dios, ¿quién es? Ah, lo que es mi oficio, ¿no? Ajá. Que si estoy mirando a mi hijito, en mi... Ajá. O en mi pa. Para aquí estar en... Para aquí. Para aquí, para aquí. Para aquí, para aquí. Mente. Ajá. De aquí. Ajá. De aquí, si vaya, de aquí, guarda. Que mi oficio, si con él, me va a pasar. Ajá. Que no son más jingú, son tontos que cuál que está aquí, que cuál está aquí, que cuál que 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 está aquí, Hama ya ga ta ya ya ka min ya nyu ma cha to ma ya no ti ne ji no ti to ka ma sem bi ga ya le ha ya bi nya pa ge ya ko ya da da ya no ne ji ka i ya jo ko ha no da ko ma ta te ya o to la nya pa ku la ra nya nyu Nosotros hemos encontrado que de algunas de nuestras mismas gentes, de nuestro mismo origen, han tratado de desvirtuar, de no aceptar nuestras culturas, nuestro origen, nuestro idioma, porque piensan, así como se los infundieron, piensan que, pues, en lugar de avanzar, en lugar de pues de incrementar nuestro acervo cultural, esto nos trae consigo un atraso y que pues nuestra lengua no tiene trascendencia, que la consideran como vulgar y eso pues ha obedecido de que nuestros propios hijos pues han querido olvidar y ni siquiera aceptar que eso es importante, que lo reconquistemos. Y en cuanto a lo que se refiere a las gentes maduras,
También encontramos algunos que todavía están interesados porque se preserve nuestra cultura, están entusiasmados porque continúen sus valores, están interesados porque nuestras costumbres pues no se pierdan. Iman apa yang sekarang si ultim tu si aos yang mana sesat. Si ultim ke nasi tu ibu si yang sekarang yang nampak pagi hokaman ayah aos hutan. Jadi si nang kuda si gasan, ada cah ning kawat iman, ning kawat kuda si tu ning kawat kuda mami. Como 10 o 12 años, ya tiene, ya ojo, ya debido a un ánimo, no, a tu tío Chelo, no, a don Marcelo. La mujer ha sido la que ha sostenido, pues, gran parte de la familia, quienes trabajan, nunca han quedado así, quietas, sin trabajo. Si es por el pastoreo, si es por las artesanías, si es por el hogar, si es por la cosecha, si es por el cultivo del campo, han estado. Temprano a las 6 de la mañana empezar a ensayar otra vez.
le pusimos el amanecer del mar. Y aquí se muestran dos clases de pájaros que pues, son los que se hacían antes. Aquí estos dibujos que tienen la orilla son representativos de aquí del valle. Hay uno más antiguo que es de los de mi abuelita. O sea, ella tiene más de 30 años, entonces lo tenemos así conservándolo. Y pues es un trabajo muy, muy laborioso porque pues en este tiempo no lo hacemos. En realidad, para nosotros los trabajos que se hacen son manifestaciones reales de nuestras comunidades. De hecho, son las bellas artes que conocemos. Tenemos otros casos que se han dicho que nuestras costumbres, que son supercherías, que nuestra ciencia, que no, que es acientífica, que son acientíficos nuestros conocimientos. En nuestras comunidades hay ciencia, hay tecnología. Nosotros nunca hemos rechazado ni vamos a rechazar, pienso, sobre la tecnología, sobre la ciencia. Al contrario, tenemos que retomar parte de esos conocimientos, parte de esa sabiduría, para adecuarlas e incorporar en nuestra cultura. En otras ocasiones lo hemos comentado que nuestro pueblo, el grupo Ñañu, guarda mucho en sí, y como que no es tan fácil pedirle a que nos diga un secreto que tiene. Todas las canciones de Ñañu, sí, en realidad tiene doble sentido, porque sobre todo refleja cuando se dice, por ejemplo, Jav Grima era Magani. El hombre o el muchacho dice a la muchacha, pues ¿a dónde vas? Y la muchacha responde, pues yo voy para allá. Y yo joven.
Pero en cuanto a otro sentido, sentimos que desde la invasión española, aún antes de la invasión española, nuestro pueblo como que perdió cabeza en aquel entonces. Como que vagamos sin rumbo fijo y como que al mismo tiempo sí pretendemos decir, para allá voy. Nací en el pueblo de Boshuada, tengo 14 años. Pues cuando llega mi clase, en la tarde voy a leñar y ahí allá en el bajo en la barranca ahí, hay mucha leña y pues los chivos necesitamos porque en estos años ahorita están carísima el maíz y ahorita con este año que no ha llovido pues nos obliga a vender uno para comprar nuestro maíz para comer y si no tenemos chivo nos obliga hay algunos personas que hay aquí les obligan a vender unos docenas de magueyes o un corte de lechuguilla para comprar, para pasar su vida. Sí. Uh-huh. Mientras a ver si llueve un poquito, porque en este año llovió como 6 veces nomás. Si tallas unos 20 kilos la semana, vas a sacar como 800 pesos. Hay algunos aquí, que anda ahí en México a trabajar para ganar dinero, porque aquí en su hogar no hay en qué para trabajar para sacar dinero. Sí, aquí cuando ve se beneficia la lechuguilla, la magueyes, y más eso. Sí. ¿Y qué tal? Y si ya no va a llover, entonces ¿en qué se van a vender a Esquilpa para comprar su maíz? Pues yo pienso cuando salir mi tercero, me voy a buscar un trabajo a ver si me encuentro. El carácter del otomí, muy exclusivamente del otomí, es meditativo. El ñaño tiene otra característica, que ha soportado una serie de vejaciones y de injusticias, siempre, siempre. Porque malamente se ha dicho que no, que el ñaño es de una corriente de gente salvaje. Pues yo no le encuentro ninguna, porque no es agresivo, es pasivo, es sereno. Si le dicen mañana, te cumplimos, pasado, o dentro de un año, espera. Siempre ha vivido con una esperanza y siempre seguirá viviendo con esa esperanza.
los inditos que se vaya pobre, somos los inditos que se vaya pobre,